Y cambiando un poco de tema, mi estimado Rubén, recordarás a Jorge Luis Preciado Rodríguez, ex candidato del PAN a la gobernatura de Colima. Ahí hay una impugnación sobre el proceso electoral. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el licenciado en Derecho Jorge Luis Preciado sobre este tema. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, te comentaba que habíamos presentado una impugnación por parte del Partido Acción Nacional, porque en la intervención del gobernador pues era evidente, y presentamos una grabación del secretario de Desarrollo Social, donde está coaccionando a los trabajadores para que usen programas sociales en favor del candidato del PRI. La sala superior nos dijo que esa prueba no la podía admitir, porque no pudimos comprobar que esa voz era la del secretario de Desarrollo Social, y que esperaría su peritaje que iba a mandar la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Sin embargo, la FEPADE en 4 meses no envió nada a la sala superior, y bueno, pues quedó desechada esa prueba. Sin embargo, ayer en la comparecencia del propio secretario de Desarrollo Social en el Congreso del Estado de Colima, bajo pretexto de decir verdad, él confirma que su voz, confirma que usó los programas, confirma que apoyó al PRI, y dice que lo hizo en uso de sus derechos políticos como ciudadano y como militante priista. Esa prueba la presentamos ayer a las 3 de la mañana, y bueno, esa prueba es suficiente para que se anule la elección de Colima, porque la Constitución de Colima es única en todo el país que establece que si el gobernador interviene para que la elección recaiga en alguien, ya sea a través de él o de una autoridad o de un agente que esté bajo su mando, pues la elección va a ser nula. Entonces la sala estaba convocada hoy a las 12 del día, pues sigue reunida debatiendo este tema, porque es clarísima la intervención del gobernador del estado a través de su secretario de Desarrollo Social y de su procurador, y obviamente tienen que anular la elección, porque sería un grave, gravísimo mensaje para las 12 elecciones que vienen el año que entra. Licenciado Jorge Luis Preciado, aquí hay dos datos que brincan inmediatamente. Primero, yo te comentaría, llama mucho la atención que la FEPADE se haya tardado tanto tiempo y no haya mandado el peritaje. ¿Podríamos estar sospechando ahí que hubo negligencia o encubrimiento? Lo que pasa es que la FEPADE no tiene, pues se los tiene que pedir a la PGR, pero como tú sabes que la PGR pues es nombrada por el presidente y obedece a los intereses del gobierno priista, pues no han querido desahogar este peritaje. Por lo tanto, pues no pudimos tener acceso a un peritaje que comprobara que era su voz. Pero, a confesión de parte, pues relevo de pruebas. Y el propio claro. secretario, en una comparecencia pública, bajo protesta de decir verdad, dice que es su voz, pues ahí ya la sala no tiene otra cosa que hacer más que anular la elección. Si no lo hiciera, pues estaríamos sentando un precedente gravísimo, porque el año que entra, imagínate Duarte en Veracruz, imagínate que Oaxaca, imagínate Zacatecas, imagínate Quintana Roo, lo que pasaría es que los gobernadores tendrían el dato de que pueden hacer lo que quieran sin que haya consecuencias jurídicas al respecto. Creo que la sala tiene una gran oportunidad de detener a los gobernadores a que no abusen de su poder e inclinen las elecciones a favor de algún candidato. Y aquí el segundo dato que llama también la atención es, bueno, yo me permitiría dar el calificativo de sorprendente que o cínico que acepte que él sí participó, que sí usó los programas sociales para beneficiar al PRI y que lo hizo argumentando que es un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Se le olvida, yo creo, al secretario de Desarrollo Social que, bueno, tiene un cargo y que ese cargo le impide hacer lo que ya confesó que hizo, ¿no, licenciado Jorge Luis Preciado? Sí, por supuesto, pero además lo grave de su cargo es que pues él tiene la atención todos los programas sociales. Hay que recordar que Colima está dentro de los programas a nivel federal en la cruzada contra el hambre, y entonces el solo hecho que el propio secretario de Desarrollo Social diga que ha utilizado los programas sociales en favor del candidato del PRI como si él fuera un ciudadano más, hoy confiamos en la sala, que la sala va a valorar con mucho cuidado las pruebas que presentamos. Yo confío en que los magistrados van a apegarse estrictamente a la ley. Lo han hecho en casos como Aguascalientes, lo hicieron con el tema de plurinominales en Colima, y yo la verdad le estoy dando toda mi confianza a la sala superior para que resuelva conforme a derecho. Estoy convencido que con las pruebas que presentamos pues la salida es anular y sentar un precedente muy importante para las elecciones que vienen el próximo año, que son 12. Sí, sin lugar a dudas, es sentar un precedente y mandar un mensaje muy claro de legalidad. Y por otro lado, licenciado Jorge Luis Preciado, el secretario de Desarrollo Social se tiene que ir, ¿no?
No, se tiene que ir, si hemos pedido que se vaya desde hace mucho rato. El problema es que allá el gobierno estatal pues es tan soberbio que a pesar de todas las denuncias que hemos presentado, pues ellos se sienten seguros, se sienten muy cómodos porque piensan que lo que pasa en Colima no lo observa la federación, no lo observa el Estado, y bueno, pues siguen haciendo de las suyas. Hoy yo debo dar toda mi confianza a la sala superior para que se resuelva conforme a derecho, y estoy convencido que los magistrados así van a actuar, en virtud de que son gente pues que ha demostrado su capacidad, su probidad y sobre todo su conocimiento jurídico. Licenciado Jorge Luis Preciado, ¿tenemos idea de cuánto dinero a través de estos programas sociales se pudo haber estado manejando? ¿Tenemos una cifra estimada? No, pues la verdad es que a través del desarrollo social se opera casi todo, desde Piso Firme hasta el programa de la Cruzada contra el Hambre, y además todos los apoyos que se dieron por los desastres que tuvimos por tormentas tropicales, y Colima fue señalado como un estado en estado de desastre por parte de la federación, pues se bajó un recurso adicional. Entonces, pues si todo eso se utilizó para favorecer a cierto candidato, pues obviamente nos dejaron en un estado absolutamente inequitativo. Yo estoy convencido que con esta última prueba de última hora que presentamos, pues las cosas pueden resolverse respetando pues el voto de los ciudadanos, pero sobre todo respetando la ley. Respetando el Estado de Derecho, así es. Licenciado Jorge Luis Preciado, si tú no lo permites, te vamos a estar molestando el día de mañana, pues para que nos informes cómo fue la resolución de la Sala Superior, y bueno, estar informando a los radioescuchas sobre este tema que sin lugar a dudas tiene que mandar un mensaje a nivel nacional. Te lo agradezco muchísimo, estaremos al pendiente.